Mediante denuncia ciudadana hacia el GAT municipal, se informó sobre un basurero improvisado. El director del Departamento de Higiene y Salubridad comenta qué resultado se ha obtenido ante este hacinamiento de basura. Estamos en la avenida Guarico y Tumbes, donde frecuentemente los ciudadanos vienen y hacen, botan basura, desechos, de todo botan y se forma un hacinamiento. Hoy me he trasladado personalmente a dejar limpio esta esquina, una esquina donde pasa cualquier cantidad de vehículos y personas, para que quede expedito, que quede totalmente limpio. Enfatiza que todos los días el carro recolector de basura pasa por el lugar. Aquí, en esta ciudadela, pasan todos los días el recolector de basura. Por algún motivo se puede atrasar porque muchas veces puede tener algún daño la volqueta o el recolector y sale un poquito tarde. Pero todos los días pasa el recolector de basura. ¿Por qué vienen y traen basura de otros lados a botar en esta esquina? Un morador del sector aplaudió la labor realizada. Sin embargo, mencionaba que solo unas horas estaría de esta forma limpio. Está bien limpio, pero vamos que una cosa es que ahorita está limpio, ya por la noche ya está hecho un basurero aquí ya. Bota la madrugada, en la noche y en la mañana vienen a botar, esto se llena de basura aquí. Quiere decir que el GAT municipal pone de la parte de ellos en tener limpio el lugar, pero hay ciertas personas que no lo quieren así. No, la gente aquí no hace caso, la gente aquí, eso es un ratito lo más y eso ya no hacen caso la gente ya aquí. ¿Cuál sería una de las soluciones como morador de este? Aquí la gente, aquí hay que se le metiera una buena denuncia a la gente que botan basura aquí, una buena multa. Claro, una buena multa aquí la gente. Comerciante del lugar pide que se tome más atención y control, pues son personas lejanas del sector que acuden a dejar su basura. Bueno, en un caso sí, porque yo trabajo aquí en este puestito que ve aquí, vendo mis alitas. A veces vienen en la tarde vienen a botar basura. Yo les digo, ¿sabe qué? Están multados, no boten basura, hagan caso, por lo menos. No, botan basura, vienen carros de por allá, a veces cruza el corredor y no botan en la hora que es de botar. Como moradora, ¿cuál sería una de las soluciones que usted podría dar para que este basurero ya no vuelva? Pueden hacer una canchita, hablar con la dueña de ese solar, pueden haber tantas personas que juegan fútbol, que básquet, que también pueden jugar las personas, pero nada. Por su lado, Verónica Castañeda agradeció por la labor realizada, puesto que esto es de beneficio para la salud. Está bien porque ahí ya se ve bonito, ya no se ve todo eso sucio. Así debería de venir a hacer limpieza y que no vengan a botar basura, eso se ve muy feo eso. Claro, los olores eran... Sí, tremendo esos olores, apesta. Además que mi cuñada tiene un negocio de alitas asadas ahí y eso apesta. La gente no entiende, ya se le ponen letreros ahí que digan no boten basura y la gente necia, bota y bota basura. Ustedes como moradores, ¿qué alternativa ustedes tomaron para que no vengan, pero pese a ello no les habían hecho caso? Sí, esa gente son necia, vienen nomás y botan basura ahí. De esta forma, el Departamento de Higiene y Salubridad del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Ciudad de Milagro trabaja para combatir uno a uno estos hacinamientos de basura. Informó para Telemilagro Ana Karen Acosta.